se mueve y el balón. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. Estos son los jugadores que defienden la camiseta del Chelsea. El míster se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón. Un rombo en el centro, un centrocampista, un media punta para hacer de enlace con los jugadores de ataque. Pelota de Dani Alves. Esa pelota que se va. Lateral. Azpilicueta. Impresionante el duelo individual que nos espera. Messi frente a Hazard. ¿Nos fijamos en algo en concreto, Marito? Y bueno, mira, Fernando, lo único que te puedo decir es que Messi es un jugador habilidoso que puede dejar clavado a cualquier defensa. Y en el caso de Hazard, es un lujo para su equipo, porque son capaces de crear ocasiones, él las convierte. No hay problema. Iniesta. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Hace bien, el arquero se queda con ella sin dar rebote. Iniesta. Busca un carril por afuera. Pegado a la raya, se queda con la pelota. Sale la pelota y se viene el tiro de esquina. Pronto reacciones. Se abre espacio y puede... El arquero y una actuación brillante. Tiro de esquina que puede hacer mucho daño. Gran intervención, oportuna intervención. Suárez, nuevamente el arquero, estado excepcional. Y la pelota aquí se escapa por el fondo para el tiro de esquina. Ha sido un frentazo bárbaro. Y en la paridad evidente por la calidad individual de estos dos equipos, hoy la ventaja había sido anunciada ya por las ocasiones creadas. Sí, la verdad es que había tenido muchas oportunidades, pero no podía convertir. Ahora, por fin lo logró. Hay algunos que les gustan más los goles con el pie que con la cabeza, pero este fue realmente espectacular. Esa pelota les ha quedado en el medio campo. Pelota de Dani Alves. Lionel Messi. Se está peleando duro por la pelota. Le quiere pegar un bombazo que se queda en las manos del arquero. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. El portero también sabe jugarla con los pies. Lionel Messi rápidamente devuelve la pelota. Jeremy Mathieu. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Radamel Falcao. Este equipo ahora a defender el tiro de esquina. Diego Costa. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. Courtois. Hemos llegado. Comienza el segundo tiempo. Iniesta. Messi.
Oscar. Diego Costa. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Ivan Rakitic. Que llaman a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota, la ha robado. Bueno, señor Kempes, ¿me puede hablar un poco del partido de Sergio Busquets? Demuestra que tiene ganas. Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve. Iniesta. Ha sido una brillante atajada del arquero. Esa pelota que se va, lateral. Azpilicueta. Quizás sacar algo de este centro. Parecía iban a generar peligro y termina la pelota en el contrario. Messi, vaya chanfle que le metió la pelota. Una nueva demostración de la elegancia de este artista. No solamente lo esperamos nosotros, sino también el público y sus compañeros. Y era muy difícil hacerlo, ¿eh? Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. A jugar el fútbol con las manos. Ahora Jordi Alba. Neymar. El balón que va para otro saque de banda. La pelota que abandona y saque de manos. Eden Hazard. Suárez. Neymar. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Y esta pelota que será fácil para el arquero. Bien, arquero sin dar rebote. John Terry. Azpilicueta. Eden Hazard. Ivanovic. Branislav Ivanovic. Radamel Falcao. Oscar. Ahora Jordi Alba. Lionel Messi. Y esto será un tiro de esquina. Radamel Falcao.